punto, Manuel. Arranca o no arranca acá en el sol del desierto. Arrancó. Aquí está manejando la pelota el cuadro de Cobreloa, que en este primer tiempo... Drone la marca otra para Insaurralde. Se viene la personal. Se va a llevar a Saldivia. Insaurralde y el centro para Arancibia al área. No llega a conectar. Aparece Leiva en zona de riesgo. Aquí está Juan. Leiva al palo lejano de Castellón. Palo. Suenan los fierros de la U. Va Insaurralde. Saca Saldivia. Dejó la pelota endemoniada cuando miraba Castellón. Suenan los fierros. Suena la techumbre de la U. Y era un golazo. Golazo. El que intenta Leiva, que busca el segundo palo de Castellón. La marca a distancia está Israel Poblete. Viene Leiva. A tres dedos el pase para Arancibia. Mano a mano. Va ganando Arancibia. Tiene que ir Calderón. La cruza Arancibia. Pinchó la pelota. Le ganaba a los dos zagueros centrales de la U. El desvío se va pegado al palo izquierdo cuando también quedaba en el camino Castellón. Acá buscan a Arancibia. Lo estorban bien los dos. No hay falta. Pero jugaron al límite. Tanto Tapia como Calderón. Hay tiro de esquina, por acá está Ormazábal. Ormazábal que el centro arriba, segundo palo. Le va a quedar a Marcelo Díaz abajo. Un hombre pide en mano el rebote. ¡Avellaneda! ¡Avellaneda se queda con la pelota palo derecho cuando apareció! Marcelo Díaz la recibió llenita y un hombre de Cobreloa abajo. Al final Avellaneda se queda con la pelota, Manuel. Sí, un cabezazo de Cobreloa hacia el centro. Le pega muy mal Marcelo Díaz y un rebote. Y en el control le queda un poquito largo. Un control sorpresivo, por cierto. Después del rebote a Saldivia, que no la puede empujar. Y se la encuentra Avellaneda. Un milagro en el área de Cobreloa. Cae nada, dice Piero Massa. Veremos si la aprovecha la Universidad de Chile. El pase para el Chorri. La marca está Diego González Valaria. Aquí está el Chorri. Palacios enganchó a González. El Chorri y el primero. Palacios cayó. Penal, 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 penal. Lo agarró arriba Diego González cuando lo enganchó Palacios. Penal favorable a la U. Lo pintan de amarillo González. La contra letal fue del romántico viajero. Y creo que el penal es indiscutible. Después del rebote lo toma arriba. Los reclamos de Cobreloa tienen que ver con la supuesta falta de Tapia. La indicación de Piero Massa. Viene Leandro Fernández para la U. Tiró. Gol de la U, gol de la U, gol de la U. ¡Gol! De la Universidad de Chile. Fernández ya a cobrar. Lo gana la U en Calama. Cero para Cobreloa. Uno para el romántico viajero. Muy bien hecho el engaño. Pájaro loco azul. Salida en la última línea. Y de Diego González le va a quedar a Marcelo Díaz. Díaz va entregando para Fernández. Fernández para Díaz. Le persigue Insaurralde. Palacios. Guerrero. Guerrero que viene. Guerrero que se perfila. Tiró. Notable Avellaneda. Cuando esa pelota bajaba y buscaba besar las cuerdas de Cobreloa, Avellaneda se estira y la manda al tiro de esquina para el cuadro azul. Que tuvo el segundo en los pies de Guerrero. Fabián Ormazábal, Ormazábal para Israel Poblete, la auxilia Leandro Fernández, para él va Fernández, Fernández para Ormazábal, buena combinación azul, Ormazábal en el área pasó, Ormazábal, un rebote le queda otra vez a Ormazábal, era buena la llegada azul, por acá aparece Morales, el freno de Morales, la marca de Arancibia, el remate abajo, pelota que cruza la portería del cuadro de Cobreloa, lo tuvo Ormazábal y después Morales descargó la izquierda, se tiró el portero, se va desviado. Sí, ya derechamente la U empieza a merecer el segundo gol, muy buen toque de primera de Fernández, después el enganche es excelente, valiente Bastián Tapia que espera de frente, la jugada se ensucia un poco pero después la clara se vuelve a salvar Cobreloa. Por allá encuentra a Arancibia, Arancibia que toma la bola y va a encarar a Morales, viene Arancibia, Arancibia, cuerda final, se metió al área, Arancibia, Arancibia, Castellón abajo, se agachó botín izquierdo, no sé qué cobró el juez del partido, que se le fue el balón, ¿no? No sé, se le fue, no, me quedan dudas. A ver, a ver. ¿Le rebota él de nuevo? No, pegó en el palo. No, en Castellón nunca. Claro, pegó en el palo. Eso es lo que determina que no haya tiro de esquina. Y acá se anima con un remate que se le va muy elevado. Metió muy abajo el pie. Cuando viene Morales, Morales para el Chorri. Avellaneda, notable abajo, botín izquierdo. Para hogar el segundo de la Universidad de Chile. Arranca movidito el segundo tiempo, Leiva. Al límite Palacios, pero de todas maneras no alcanza a desviar suficiente ese balón para darle real peligrosidad. Creo que hasta se iba desviado. Y va Arancibia. Arancibia. Y la marca está Tapia, Ignacio. Viene Arancibia, voy por aquí, voy por allá. La diagonal, tiró por arriba de la portería de Castellón. Qué lindo arranque del segundo tiempo. En minutos con 40.
Un minuto 40, ya tenemos 4 aproximaciones, llegadas. Cuando viene con la pelota Leiva, abajo Castellón. Aseguraba el palo izquierdo Castellón. Se estiraba para la foto el golero de la U. Se fue desviado. Acá está la opción de Leiva. Y la marca está Marcelo Díaz, también Guerrero. Sigue Insaurralde, cayó, nada, dice Piero Massa. Recupera la U, Marcelo Díaz, abierto se está Leandro Fernández, lo vi. Aquí viene para Leandro Fernández con espacio. Está Fernández por el centro, el chorro habilitado. Palacio y el segundo, Palacio. No le quedó nunca cómodo el balón al 30 de la U. Desperdició el segundo el romántico viajero. Complicado ahí el defensor de la U. Ormazábal, Fernández, el chorro y Palacios. Palacio, buena entrega para Ormazábal, habilitado. Ormazábal para Guerrero, se salvó Cobreloa, lo salvó Jorge Espejo. Le quedó otra vez Ormazábal. Ormazábal, el toque atrás para Poblete, tiró, palo, Morales. Gol de la U, gol de la U, gol de la U. Gana la U 2-0 acá en Calama. Ya era excelente lo de Ormazábal con Guerrero en un golazo. Opción negada por Espejo de manera milagrosa. Después era un golazo de Poblete. La pelota pega en el palo y ya no se podía más. La pelota da en Espejo. Avellaneda de todas maneras, bien Morales acompañando la jugada y concentrado. Fue en 1994. Fue la primera vez que la U ganó. 3 goles del matador Salas. Uno de Cristian Castañeda, peleaban palmo a palmo con Católica el título. Cuando viene Leiva para Monroy, gol de Cobreloa, gol de Cobreloa. Byron Monroy para poner la ilusión, para decir que el minero está vivo en su cancha. Cae el descuento, lo gana la U 2-1 en el Zorro del Desierto. Sí, perfectamente habilitado, muy bueno lo de Leiva, que ha sido de lo mejor de Cobreloa. Excelente pase, una asistencia magnífica Monroy. Gana la U 2-1. Hemos partido en el Zorro del Desierto. Leandro Fernández, Fernández que encara, va tocando para un habilitado Guerrero, el portero Avellaneda. El chorri, notable Avellaneda, monumental el portero de Cobreloa para ahogar el tercero. Lo tuvo la Universidad de Chile, era el tercero. Qué partido estamos viendo. Pasa de todo. Aquí casi una doble atajada se convierte en asistencia. Muy bueno lo que hace Palacios, engañando y permitiendo que ingrese Maxi Guerrero. Alcanza a salir muy bien Avellaneda. Viene Cobreloa, pelota arriba. Salta un hombre, Castellón monumental. Castellón grande, gigante, el portero de la U. Cuando ganaba Byron Monroy, la mano salvadora es de Gabriel Castellón. Sí, muy buena la atajada, se eleva y se metía esa pelota muy cerca del travesaño. Y fue lo último de Fernández, porque va a ser reemplazado por el 11 Nicolás Guerra. Y el otro cambio es Federico Mateos, el 20 por el 7. Ante una descoordinación defensiva de la Universidad de Chile. Pelota larga arriba, por acá viene Morales que va a correr. Mete cambio Morales y va mano a mano con el portero Avellaneda. Lo acompaña un hombre que es Guerra. Morales para Guerra. Gol de la U. Otra vez Morales, la tocó para Guerra, fue generoso. Y Guerra que empujó, y Guerra que le dice al pueblo azul, aquí cae el tercero y la calma. Lo gana la U de Forastero, 3 para la U, 1 para Cobreloa. Extraordinario Morales, por el pique que se pega, cómo anticipa ese error. Una pelota que entrega mal Marcelo Díaz, pero él la lee y es el final del partido. Está muy bien de estado físico. Se van a cumplir los 7 de adición, lo va a terminar Piero Massa. Terminó en Calama.
ganó la Universidad de Chile, ganó el romántico viajero. 1 para Cobreloa, 3 para la U, que sigue invicto en el campeonato, y el líder junto a Deportes Iquique